hace mucho que no los veía. Bueno, en realidad nunca los he visto, pero bueno, ustedes me entienden. Hace mucho que no andábamos por acá. Y la verdad es que han pasado muchas cosas entre el trabajo, entre que no tenía ganas. Y luego dizque me vino un bloqueo creativo, pero la verdad es que no podía dibujar. Tal vez les cuente de eso después. Pero antes que nada, primero les quiero contar más o menos del por qué no he subido videos. Y el por qué estoy tan pensando mucho en dónde va y dónde voy a llevar esto de los videos. Porque la verdad es que me di cuenta que soy pésima haciendo tutoriales. O sea, no, de verdad, para eso creo que se necesita un don o no sé. Pero la verdad es que me recuerda mucho a la escuela cuando uno tenía que exponer y hacer su presentación y prácticamente hacer videos y tutoriales. Es exactamente lo mismo. Y yo era pésima. Entonces, eso me causó mucha frustración. Y mira, lo estuve pensando mucho tiempo y dije, ¿sabes qué? O sea, mira, no te engañes, que no tienes alma de cositas para los tutoriales. Así que creo que lo dejo de lado. O sea, les he fallado como en ese sentido. Y lo que quiero dar es como, pues más bien como platicar. Porque les voy a platicar como de mis tragedias, de los cuales tal vez ustedes puedan, no sé, aprender o cosas así. Y ustedes ya lo tomarán como experiencia, pero realmente no van a hacer tutoriales porque soy una pésima, pésima, ¿qué se le puede decir? ¿Maestra? No lo sé. La verdad es que me cuesta mucho trabajo explicarlo en video y luego editarlo. Y es que soy un cagadero, no sé cómo editar y poner todo en orden. Así que dije no. Yo me estaba poniendo de ejemplo una chica que sube videos que se llama Hola Soy Yuyu. Y ella por lo regular sube, o sea, sube vlogs, pero también sube tutoriales. Y yo aprendí a hacer cosas, o sea, sobre todo en Photoshop. Que ella enseña cómo hacer un GIF y explica muy bien, o sea, y sus ediciones están muy bien, o sea, lo entiendes perfecto. Y yo no puedo, o sea, no, dije, ¿sabes qué? No, esto yo no puedo. Y la verdad es que tampoco quiero hacer como cosas mal hechas y que ustedes pierdan el tiempo viendo cosas mal hechas mientras pueden encontrar en YouTube otras muy bien hechas. Así que dije, ¿sabes qué? No, esto no es lo tuyo. Y simplemente les quiero contar de lo que me pase para que ustedes a lo mejor les pueda servir. Y entonces así ya pues aprendemos todos, porque ustedes también pueden dejar en sus comentarios lo que les pasa con algún material o X, pero tal cual como tutorial. Creo que no voy a hacer, porque soy pésima. Tal vez les cuente cómo hago X o Y cosa, pero pues ya ustedes sabrán si siguen el consejo o no. Porque no, de verdad que me he dado cuenta que soy un asco. Y por ejemplo, apenas esta semana, tal vez ustedes vean este video después de 1000 años, porque como siempre les digo que soy un cagadero y subo las cosas súper atrasadas, que espero que ya no, que se me quite. Esta semana tuve un problema con una cosita que se llama Masking Fluid. Y dije, voy a hacer un video de eso, porque hay personas que no saben qué es, no saben los tipos de Masking Fluid que hay. Así que dije, bueno, creo que va a ser como un buen tema para que yo les pueda contar y ustedes puedan como aprender y ustedes también me den retroalimentación, porque me llegaron muchos comentarios en Instagram diciendo, no, pero es que tú puedes usar tal o el papel o no sé qué, y eso está padre porque entonces ya aprendemos todos. Así que creo que los de ahora en adelante los videos van a ser así. Creo que les voy a contar simplemente, porque de hecho en los pocos tutoriales que tengo aquí, a veces la gente llega así que, ay no, pero es que te falta tal, o ay no, es que no sé qué, y es como de, pues sí, lo entiendo, porque vale, no soy Da Vinci, y no soy súper experta en cosas, y como les repito, soy un cagadero editando, así que dije, no,
les doy el beneficio de la duda. Así que simplemente voy a subir videos donde yo les platico cosas y ustedes tal vez puedan aprender o tal vez no. Simplemente echamos el chisme y ahí se acabó. Pero bueno, ya, hablé mucho acerca de eso, que la verdad es que lo traía aquí dentro y lo tenían que saber. Así que ya. Y también otra cosa es que en los otros videos estaba yo súper nerviosa porque yo decía, madres, no sé qué, de qué hablar, me trabo un buen y dije, ay, ya, o sea, me frustró mucho y creo que a ustedes también porque es como de, no sé, siento que si hago así los videos va a salir más natural, va a ser como una plática cuando te vas a dibujar con tus amigos al cafecito, así que prácticamente estos videos los voy a hacer así para que yo también me relaje y platique con ustedes y ya me callo por segunda vez y les cuento de la ilustración. Uf. Así que en esta ilustración en Instagram ya tiene tiempo que la subí, hace un, creo que la semana pasada, bueno, no me acuerdo, pero es una serie de ilustraciones que estoy haciendo que están basadas como en un cuento que estoy haciendo con mi amiga Ale. Y es entre steampunk y medio fantasioso el asunto. Así que ella es uno de los personajes, la cual aún no tiene nombre. Pero esa es la primera ilustración en acuarela que estaba haciendo con fondo. O sea, como que ya en forma, porque por lo regular suelo hacer más como personajes y me olvido del fondo y es como de, ok. Así que como que mi reto que me he puesto es hacer más fondos, tanto en digital como en tradicional. Y el papel que estoy usando es un Cézanne, es de 300 gramos y es hot press, creo. La verdad es que me acomodó mucho porque me gustó cómo absorbía el agua y fue muy cómodo usarlo, la verdad. Lo que no fue tan cómodo fue hacer los detalles. O sea, viendo el video creo que se ve como muy natural los detalles, pero a la hora de que yo los estaba dibujando sí costó trabajo porque era como de no pinta y fue un show. Pero de ahí en fuera creo que el papel reacciona muy bien y se lo recomiendo bastante. Y sobre todo estoy buscando más papeles, porque el papel que usaba antes era el Canson de Watercolor, pero como que ya no me está gustando. Y ya me lo había dicho una amiga que también es ilustradora, así como de, ay, es que ese papel reacciona medio raro. Y yo así de, ay, claro que no. Pero no, ya me di cuenta que sí. Y la verdad es que sí fue un poco decepcionante, porque ahora que probé otros papeles fue como una maravilla. Y de plano sí vi el Canson así como de, oh, qué asco. Pero supongo que es como en todo, cada quien tiene sus gustitos, ¿verdad? Para todo, y pues cada quien se va a acomodar con el papel que más le plazca. Y yo hasta ahora no he encontrado ningún papel. Y las acuarelas que usé fueron unas Mission Gold, que de esas no me quejo, son como cualquier acuarelas. Pero creo que es lo que en este video les quería comentar más que nada del papel y esas cosas. Pues de cómo se va a tratar todo este show. Así que así acabó la ilustración. Y de nuevo, muchas gracias por pasarse por acá. Espero que no se hayan aburrido. Y no lo sé, tal vez para los próximos videos, pues aquí nos estaremos viendo. Ya saben, los veo en mi Instagram. Y si quieren echar el cafecito para las próximas veces, pues suscríbanse y le pican a la campanita. Muchas gracias. Bye.